Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Pues es que estoy calando el sonido de la nueva cámara. Como pueden ver, finalmente ya estamos estrenando. Hasta que se nos hizo, ¿verdad? Esta es la cámara de la que ya les había contado que ya lo había comprado, nada más que no me mandaron completa mi orden y pues me faltaban algunas cositas, así es de que por eso hasta ahorita se nos hizo grabar con esta cámara. Todavía estoy viendo a ver qué ángulos vamos a usar para estar grabando, así es de que ténganme un poquito más de paciencia. Pero pues no se ve tan mal, ¿verdad? Bueno, digo yo. Bueno, pues you guys, aquí ya vamos rumbo para New Jersey. Y vamos a ir para Massachusetts. Nada más que a la mera hora nos cambiaron la carga y dijeron que teníamos que parar primero a New Jersey y de ahí nos vamos a ir para Massachusetts. Unas cuantas millas más. Por acá viene un colega bien rápido. Para ya estar queriendo salir, ya tenía que haber bajado su velocidad. Pero bueno. Y creo que es curva, ¿eh? La salida. Oh. No, no va a salir. Bueno. Lo bueno es de que tenía espacio aquí al lado para darle chance, si no ahí se hubiera tenido que ir o esperar. Pero bueno, ya le dimos chance. No sé si no miró que era salida solamente. O tal vez pensó que me iba a poder alcanzar a pasar, ¿verdad? Pero bueno. Lo bueno es que le alcanzamos a dar el paso. Y ahí viene. Sí que lleva prisa el colega. Bueno, pues les comento, hablando ya de esto que iba a pasar. Bueno, que pensé que iba a salir. Y dije, va muy rápido. Pues les comento que hace unos días venía aquí en Oklahoma, en el 40. Y había bastante, bastante tráfico. Pensé que iba a ser como construcción. En este trabajo, pues siempre te topas con construcción. Pensé que iba a ser construcción, pero lamentablemente no fue así. Y pues era un accidente. Voy a ver si les puedo meter aquí el video de lo que alcancé a grabar, que nomás fueron unos cuantos segundos. Pero sí estuvo feo ese accidente. Se volteó un camión. Y se volteó porque en esa área hay una curva que se tiene que dar como a 50. No sé a cuánto vendría este colega, pero pues se volteó, lamentablemente. Y pues sí, si ustedes apenas están empezando en esto, por favor, tómense esas curvas muy en serio, porque no nada más es para nuestra seguridad, sino la seguridad de todos los que compartimos esta carretera, ¿verdad? En veces es muy fácil decir, ah, no pasa nada. No sé, nos confiamos, ¿verdad? Pero pues más vale bajar la velocidad y tal vez llegar un poquito tarde a que nos pase algo así. La verdad que me da mucha pena porque pues en este trabajo
todos sabemos que nos puede pasar a cualquiera. No importa los años que tengan de experiencia, todos estamos expuestos a que nos pueda pasar algo por confiarnos o por la culpa de otras personas. Pero bueno, llega eso. No sé qué piensan ustedes. Había una sign ahí atrás que iba a haber construcción, pero no me imaginé que iba a estar así de lleno, así es de que me fijé en el mapa, en el GPS, y dice que hay un accidente, puede ser que haya ambos, un accidente y construcción. ¿Cuánto duramos aquí? No sé por qué está sola esta línea. Tal vez yo ya los estoy cortando a todos. Oh, okay. Es que ahí enfrente se están metiendo. Hay una entrada al freeway y este colega deteniendo el tráfico ahí. Con razón está parada aquella línea. Como está entrando aquí tráfico, pues todos se hicieron para la izquierda. Bueno, pues a ver a qué hora salimos de aquí, guys. El chiste es no desesperarse. Porque, pues así es esto. No importa dónde, pero pues te vas a topar con tráfico. Hace tiempo, yo miré un post de una página que yo sigo en Facebook. Miré un post y decía, ¿qué piensan de esto? Era un camión que iba como a 60 en una zona de 40, y varios en los comentarios pusieron: no, pues él es un profesional, él sabe lo que hace. Uy, ahí va el policía. Él sabe lo que hace, no lo critiquen, ya de conocer la ruta. Yo honestamente pues no comenté nada. Pero pienso yo que no importa cuántas veces corras una ruta, si tú ya conoces y tienes años y años de experiencia, no importa cuántos años de experiencia tengas, ¿verdad? Pienso que en un momento así, pues no, por muy profesional que seas, no vas a dominar el camión, ¿verdad? Así es de que siempre es mejor ir bien por la seguridad de todos. Recuerden que pues hay quien nos espera en casa y lamentablemente pues este colega, aunque se la supiera de todas, todas, puede ser que un día le toque toparse con alguien que venga muy lento y tal vez no lo va a alcanzar a esquivar. Se los digo porque
ya me ha tocado ver eso. Una vez veníamos en Texas, que se corre más o menos a 75. Todos veníamos entre 70, 75 y nos topamos con un carrito que venía como a 40. Era una persona ya mayor de edad. Y el camión de enfrente lo alcanzó a esquivar. Nosotros también. Venía otro camión atrás. Traía logs, troncos de árbol. Y él por poco y no lo alcanza a esquivar. Y por poco se iba a voltear por esquivándolo, ¿verdad? Y también pues eso depende mucho, el peso o la carga que traigas, pues tiene que ver bastante en cómo tienes que manejar el camión. Solamente tú sabes lo que cargas, así es de que hay que tomar esas precauciones. Bueno, pues aquí ya vamos llegando a New Jersey. Ya estamos como a una media hora más o menos de llegar a donde vamos a tirar esta traila. Lo bueno que en veces ahí no nos tenemos que esperar y ya para recoger otra traila. Si dicen que no hay nada al momento, pues nada más nos vamos así a Bobtail, que es sin la caja ni nada. Nos vamos hasta Massachusetts y ahí, de ahí usualmente ya tienen la carga lista, pero a ver cómo nos va. Se mira la cámara. Me dejan saber en los comentarios, por favor, porque como les digo, todavía ando viendo a ver cómo la vamos a poner, a ver, le vamos a estar experimentando ahí. Ya pasamos la báscula del otro lado, así es de que ya no tardamos en pasar la que nos toca a nosotros. Creo que ya se hizo súper largo este video. Tal vez voy a tener que quitarle algunas partes cuando lo esté editando. Siempre tiene que ser buenas noticias cuando la báscula está cerrada.
amigos, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.